Shabbat Shalom, everybody. We have here today bringing the word, Jose Calderon. Buenos días, buenas tardes. Good morning or good afternoon. Mi nombre es Jose Calderon. My name is Jose Calderon. Voy a traer la palabra. El pastor me dijo que podía traer el para hoy, para Shabbat. He told me if I can bring the word today for the Sabbath. Voy a traer la palabra en Mateo, capítulo 6, verso del 6, del 6 en adelante. Let's go to Matthew 6. Y voy a hacer una oración. Let's pray. Solamente, Padre Yahweh, te pedimos que su espíritu apartado, Padre, su ruaja cabeza, Padre, que tome control de mi espíritu, Padre, mi mente, de todo mi ser, Padre, que no sea lo que yo quiera hablar, sino lo que usted, Padre Yahweh, traiga, Padre, que sea un vaso en sus manos, Padre, instrumento, Padre. Yes, Father, you en el nombre de Yahshua Mashiach, Padre Yahweh, que su ruaja cabeza, Padre Yahweh, sea derramado, Padre. Us, y que sea de bendición a todos, Padre, los que me ven. May be a blessing to everybody that watches. Yeshua Hamashiach. Amén. Yeshua Hamashiach. Amén. Entonces vamos a... Espero que tengan paciencia y... I hope you have patience. Let's go ahead and go to Mateo, capítulo... Matthew, chapter 6. Capítulo 6, en verso 6 en adelante. In verse 6, on and on. Es cuando Yeshua está enseñando a orar. So when Yeshua is teaching us how to pray. Dice en el 6, así. In chapter 6, verse 6 says. Pero tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu padre en secreto. Tu padre que ve todo lo que se hace en secreto te recompensará. But you, when you pray, go into your room and having shut your door, pray to your father who is in the secret place. And your father who sees in secret shall reward you openly. También el 7 dice, y cuando ores no balbuceen repetidamente y sin intención como los paganos que creen que Yahweh les oye mejor si hablan mucho. And when praying, do not keep on babbling like the Gentiles, for they think that they shall be heard for their many words. Y aquí está hablando también Yahweh que no, a veces Yahweh speaking us, telling us, creemos que porque estamos hable. We think because we're talking. Y Yahweh nos va a escuchar más porque estamos hablando. And we think because mucho. We're saying many words, he's going to hear us. Pero dice Yahweh es más cuando uno habla uno poco. But when we speak a little, pero lo que uno va a hablar le va a pedir exactamente lo que uno quiere, lo que Yahweh, lo que nosotros queremos. But when we pray, we gotta pray with specificness. O como lo que necesitamos. Or what we need. Como en Mateo habla Mateo 7:7. Like in Matthew 7:7. Dice que permanece pidiendo y será dado. It says, ask and it shall be given to you, seek and you shall find, knock and it shall be opened. Dice, sigue buscando y encontrarás. Seek, searching and you will find. Sigue llamando a la puerta y se abrirá. Keep calling out on the door and it shall be opened to you. Entonces, nuestro Padre, él nos habla que... que cerremos, busquemos un lugar apartado. The Father tells us to find a place, a set apart place. Y cerremos la puerta. And close that door. Que no dar a que la gente decir, oh, mira, estoy orando, o mira, estoy haciendo algo. Or not to make it be like, oh, people could see that you're praying or doing something. Para que la gente o el pastor o los hermanos so the people, escuchen. The pastor, or the brethren here. No, sino que lo hagamos que sea... secreto que nosotros lo que
Lo que hagamos sea secretamente. But what we do, let it be in secret. Porque Yahweh ve los, en los secretos. Yahweh sees in secret. Y él, él ve lo que hay en nuestro corazón. And he sees what's in our hearts. Y él sabe que lo que necesitamos. And he knows what we need. Aún antes de que le pidamos, él sabe lo que estamos necesitados. Even before we ask what we're in need of. Pero también dice, primeramente que busquemos el reino y su justicia. But he says, seek his kingdom first. Cuando nosotros lo buscamos, primero estamos poniendo su reino celestial. When we seek him first, his kingdom, the celestial. Aquí en la tierra. Here on earth. Porque él quiere traer, por ejemplo, el reino está, él tiene su reino allá en el cielo. He has his kingdom in the heavens. Pero él quiere establecer su reino también aquí en la tierra con nosotros. But he also wants to establish his kingdom here on earth with us. Y lo miramos como cuando el Adón Yahshua, él venga, él va a restablecer completamente su reino aquí en la tierra. When Master Yeshua returns again, he will establish everything here on earth again, his kingdom. Pero por mientras, así como cuando le hizo el rey Nabucodonosor en la estatua, cuando estaba la estatua de... But for now, like when Nebuchadnezzar did a statue... Cuando él tuvo la visión de la estatua de oro, de plata y de bronce y de hierro. And when Nebuchadnezzar saw that image in his dream of the gold, silver, brass, and iron image. Y en las partes de los 10 dedos, partes de barro y partes de hierro. And those toes of partly clay and iron. Y dice que la piedra fue golpeó a la estatua de oro. The rock came and struck that statue. A toda la estatua. Y fue molida en polvo. And it was made into dust. Pero después se formó una gran montaña. But then a great mountain was formed. Entonces ahorita Yahweh, él también desea traer su reino aquí en la tierra, aquí en nosotros. Yahweh himself wants to establish his kingdom here. Establecer lo que se perdió como en el tiempo de Adán y Eva. To establish again that which was lost during the time of Adam and Eve. En el tiempo de Adán y Eva estaba Yahweh aquí en la tierra, tenía establecido también su reino porque podía estar He had his kingdom established here. Hablar con Adán y Eva y He was able to talk with Adam and Eve. Teniendo su reino aquí en la tierra. Having his kingdom here on earth. Igualmente también aquí. Y si lo leemos, vamos a seguir leyendo. Let's keep reading. Leímos el verso 7 en Mateo 6. In Matthew 7:6. Dice el 8, ya leímos el 7. Vamos a leer el 8. Let's read verse 8 in chapter 7. Dicen, no sean como ellos, porque tu padre sabe lo que necesitas antes que le pidas. ¿En el capítulo 6 o 6? Sí, capítulo 6 en el verso 8. So in chapter 6, verse 8, it says, therefore, do not be like them, for the Father knows what your needs are. What you need before you ask. Pues antes de que nosotros le pidamos la petición, nuestro Padre, él sabe que necesitamos lo que estamos necesitados. Before we even ask, he already knows what you need. Pero él también le gusta como que también que nosotros le pidamos como él sabe que necesitamos, pero decir, Padre, he knows we need. Necesito pagar la renta, necesito pagar but he knows, he wants us to ask, oh, I need to pay the rent, pago de la troca, need to pay my truck payment, o necesito comprar comida, or I need to buy food, your needs, necesidades que necesitamos. He knows your needs that you need. Pero él quiere que nosotros le pidamos. He wants us to ask him. Dice el número 9. Tú, por lo tanto, ora así, Padre nuestro que estás en el cielo, Kadosh sea guardado tu nombre.
In verse 9 it says, this then is the way you should pray. Our Father who is in the heavens, let your name be set apart. El 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Let your reign come, let your desire be done on earth as it is in heaven. Aquí por eso estamos hablando de que el reino es, él la quiere traer su reino. We see here that también. He wants to bring his kingdom aquí en la tierra con nosotros. Here on the earth with us. Gobernar Yahweh, que gobierne nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras almas, nuestros Yahweh cuerpos. Wants to govern our bodies, our being. Así como él tenía con Adán y Eva. When he was with Adam and Eve, él tenía la relación. He had a relationship with them. Y eso se perdió cuando entró en el pecado. But the relationship was broken when the sin entered. Por un hombre vino por Adán, entró en la muerte a todos nosotros, todos los humanos. Through Adam, death entered to every human being. Pero también por un hombre vino la vida, que es Yahshua HaMashiach. But also through Yeshua HaMashiach. Él entró la vida también. He entered into life. Y ahora por medio de la don Yahshua HaMashiach. Now through Yeshua HaMashiach. Él está estableciendo su reino. He's establishing his kingdom. Que se había perdido hace muchos años allá. That was lost a long time ago. En el Edén, cuando fueron sacados en el paraíso, como lo conocemos. And they were kicked out of the garden as we know it. Fueron sacados Adán y Eva, y dice que Adam and Eve were taken out. Ahora ellos tenían que trabajar por la comida, batallar. Now they had to work and struggle for the food, for their needs. Con el sudor de la frente de cada uno de nosotros. Ahora nosotros tenemos que trabajar, batallar. Now we have to struggle and work. Pero Yeshua él quiere que su reino sea regresado nuevamente aquí en la tierra, y él va a traer. Yeshua wants to reestablish his kingdom here on earth. Él va a traer el reino también en la tierra. Cuando, he wants a kingdom here on earth. Cuando él estaban los dos, habían dos cuando lo estaban estaban en la cruz. There were two there with him when he was at the cross. Lo estaban crucificando. They were crucifying him. De la izquierda le decía muchas cosas, que sálvate a ti, sálvate a ti. One of the left said, oh, save yourself, do this, do that. Pero el que estaba en la derecha, el que estaba solamente le dijo, the one on his right. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. He said, remember me when you're in your paradise. Y entonces él le dijo, desde hoy estarás en el paraíso. From this day forward you shall be with me in paradise, he said. Y así Yeshua, el paraíso, se cree que estaba aquí en la tierra, en el paraíso. The garden was here on earth in a place. Porque habla que la escritura habla en Lucas, dice que estaba en el seno de Abraham, antes así se conocía como el seno de Abraham. In Luke it says that it was, before it was known like the Abraham's bosom. Porque fue, dice que cuando el mendigo Lázaro y el rico murieron. When Lazarus and the rich died. Dice que el rico fue al infierno, al lugar de tormento. The other, the rich man, went to a place of torment. Y el pobre dice que fue llevado al seno de Abraham. And the poor one was taken to the bosom, Abraham's bosom. Entonces, cuando el Adón Yahshua él vino a la tierra, él fue al lugar, dice que a los lugares bajos de la tierra. When he came, Yeshua. Y llevó la cautividad, se la llevó para arriba, para el cielo. Says that he took captivity captive. Ahora el paraíso está allá con Yahweh arriba. Now paradise is up there with Yahweh in the heavens. Porque si miramos también en, me parece que habla en segunda de Corintios,
Segunda, primera habla. Second or First Corinthians. Me parece que es en segunda donde. Or second. Donde el apóstol dice que fue llevado hacia el tercer cielo. Where the apostle was taken to the third heaven. En el al paraíso fue llevado el apóstol Pablo Saúl. He was taken there. Y así cuando el Adón, cuando el Adón Yahshua él venga, él va a traer de regreso para atrás el lugar, el paraíso. Again, he's going to bring paradise. Va a traer establecer el reino de Yahweh aquí en la tierra. To establish his kingdom here on earth. Lo va a establecer, pero si nosotros si nosotros le creemos y obedecemos los mandamientos. But if we are obedient to his commands. Guardamos sus mandamientos, su palabra. And we keep his commands. Para poder entrar en la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. To be able to enter in the celestial. Dice que la nueva Jerusalén va a venir de arriba del cielo. The new Jerusalem will come from the heavens. Va a venir. It's going to come. Entonces, vamos al número 11. Let's go to verse 11. Dice, danos el pan que necesitábamos, que necesitamos hoy. Give us today our daily bread. Entonces, aquí el Adón Yahshua nos está... Yeshua here está is telling una oración al Padre. He's praying to the Father. Nos está haciendo la muestra cómo debemos orar ante el He's Padre. He's showing us how we should pray unto the Father. Dice, danos el pan que necesitamos hoy. Give us the bread that we need today. Está diciendo, perdona el mal que hemos hecho como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. And forgive our debts as we forgive our debtors. Entonces, también nosotros debemos perdonar al que a veces nos ofende. Those that offend us, we should forgive them too. El Adón Yahshua, él estaba diciendo, hablando con el Padre, dando a... Master Yeshua was talking with the Father. Dando nosotros a cómo nosotros orar, cómo nosotros telling us and teaching us how to pray. Dice el 13, y no nos conduzcas a pruebas fuertes, sino guárdanos, sálvanos del maligno. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. And do not lead us into trial, but deliver us from the wicked one. Because yours is the reign and the power and the esteem forever. Amén. ¿Verdad? Porque también aquí dice que nos ayude, a Yahweh. Nos está ayudando. You know, Yahweh is helping us. We ask for his help. Porque... El Adón Yahshua sabe que aquí en la tierra tenemos un enemigo. Here on the earth we have an enemy. Y ese enemigo se llama Satanás. And the enemy is HaSatan. Y sus, incluye sus, los ángeles caídos y los demonios. It includes the other fallen angels and his demons. Porque no tenemos lucha contra sangre y carnes. Do we not struggle against flesh and blood? No es una persona la otra persona, no, sino es lo que se mueve detrás de la persona. It's not one person or the other, but what moves behind that person. Es en nuestros los enemigos de nosotros. Those are our enemies. Entonces, por eso es que Yahweh también lo está pidiendo que nos guarde, nos libre del mal, que nos quite toda prueba, toda tentación. So we're praying that he changes everything, remove all temptation. Porque el enemigo siempre, él pone las pruebas, él empieza, tienta a la gente. He always, you know, the enemy tempts people. Y también por nosotros, porque también nosotros... a veces estamos o andamos en la carne, us ourselves, whether we be in the flesh, o estamos viviendo en el espíritu. ¿Qué estamos alimentando más? ¿Estamos alimentando por la palabra de Yahweh nuestro espíritu? Are we living in the spirit or in the flesh? ¿O la carne le estamos dando más de comer a la carne? Or are we feeding the flesh? Y a veces por eso no podemos decir, oh, que fue a Satanás, porque
También we can't blame estamos, Satan. ¿A qué estamos alimentando más, la carne o el espíritu? Are we giving more food to the flesh or to the spirit? Dice el 14, porque si perdonamos in a verse otros 14, that if we forgive others, sus ofensas, tu Padre Celestial también te perdonará a ti. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father shall also forgive you. Por eso es importante perdonar a los que nos hacen mal, a que nosotros no hayamos hecho nada, aún así debemos perdonar a todos. We have to forgive everything and everyone that offends us. Porque Yeshua nos estaba poniendo la muestra. Because he was giving us the example. Que él era inocente, él no había hecho absolutamente nada, no había pecado en he él. He was innocent, there was no sin in him. No se encontró maldad en él. Él fue el cordero perfecto. There was no wickedness found in him. He was perfect. Para redimirnos a nosotros. To redeem us. Salvarnos de la muerte y del pecado. To save us of death. Y ahora estamos las fiestas celebrando. As we are now in these times celebrating the feasts. Las fiestas de Yahweh que Yahweh's feast. Las fiestas del Cordero. The feast of the Lamb. Y ahorita estamos en las fiestas de que no debemos a comer pan sin levadura. We are in the feast during the time that we should not have any leaven. Quitar toda la levadura, todo lo malo de nosotros. To remove all the leaven from us, all the wickedness. Así como cuando había la ¿cómo se llama? El que era el leproso, Labán. When the leper. El de la lepra, entonces esta persona vino al. This person was leper, full of leprosy. Vino al profeta, ¿cómo se llama? Elisha. He came to the prophet Elisha. Y él fue para que lo sanara de la lepra. And he went to him to heal him from the leper. Y fue, leprosy. Y fue sanado de la lepra. And he was healed from the leprosy. Igualmente nosotros estamos the same way ourselves. Limpiados, limpiando por la lepra, el pecado. The leprosy, the sin. Que nos separa de Yahweh. From Yahweh. Es la lepra, el pecado. Leprosy. En estos tiempos, pedirle a Yahweh que nos ayude para quitar todo la lepra, todo lo malo que hay en to remove all the leprosy, whatever is wrong in us, to porque remove it. Vienen tiempos que solamente de una forma sobrenatural. Only the only way there's times are coming, only in a supernatural estamos way. Estamos mirando que se están mirando muchas, se están contaminando de hoy en día los manantiales de las aguas. We're seeing there's been a lot of contamination in the waters. Lo estamos mirando aquí en este país que están contaminando. In this country. Se están contaminando mucho los ríos. Rivers are being contaminated. El agua. Water. Y curiosamente así habla en Apocalipsis. It's interesting how Revelation also speaks of que iban a ser las fuentes del agua contaminadas. That the waters become a wormwood. Entonces estamos en estos tiempos donde solamente la mano de Yahweh, that only those that are in Yahweh sobrenaturalmente, supernaturally, que vamos a pedirle así como cuando we're gonna have to ask, habla en el Salmo 91, like we see in Psalm 91, dice que el Salmo 91, 14, especialmente, Psalm 91, 14, especially. Perdón, el 15. Y vamos a leer el 14. I mean verse 14, 91:14. Porque si leemos todo el Salmo 91. If we read the whole chapter 91. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo. He that abides under the shadow of the Almighty. Moraremos bajo la sombra del Shaddai.
You shall be under the wing of El Shaddai. Entonces, es bien importante, porque aquí it's estamos mirando en Mateo capítulo 6, del 6 en adelante. We're seeing there in chapter 6 of Matthew. Yahweh está trayendo, dice, el reino aquí, que venga su reino aquí en la tierra. Yahweh is bringing his kingdom here on earth. Porque aquí también está el enemigo Satanás. Because also the enemy is abiding here. Y él sabe que él quiere destruirnos a nosotros. And he knows that he's trying to destroy us. Él quiere destruir a la mujer, así como el Apocalipsis. Like in Revelation, where he's trying to destroy the woman. El capítulo 12 habla de la mujer. Chapter 12 of the woman. Y del dragón. And the dragon. Dice que la mujer estaba embarazada. Y so dio a luz a un hijo varón. About to give light to a child. Y este es a Yeshua, el hijo de Yahweh. And this is Yeshua, the son of Yahweh. Y como quiso matar al niño, pero no pudo. He wanted to kill the child. Ahora él fue a hacerle guerra a la mujer, and a los descendientes. So now he's coming after the descendants, the woman and its descendants. Dice que a los que guardan los mandamientos de Yahweh. Coming against those that keep the commandments of Yeshua. Entonces tenemos un enemigo muy real. So we have a real enemy. Y si vamos al Salmo 91. If we go to Psalm 91. En Salmo 91 dice así, déjenlo encuentro. Let me find here Psalm 91. Porque es bien importante el Salmo, al Salmo 91 dice así. Psalm 91 says, tú que habitas a la sombra de Elyon, pasas las noches a la sombra del Shaddai. El uno. He who dwells in the secret place of the Most High, who abides under the shadow of the Almighty. Miramos que aquí también está, dice que habitamos en la sombra, en su presencia de Yahweh. Abide in his presence. Como habla que él, Mateo dice que él quiere traer que venga su reino en nosotros. He wants his kingdom to be in us. Que nosotros estemos también, que habitemos en la sombra del Elyon. That we be in the shadow of the Almighty. Porque estando en la presencia de Elyon, en la sombra. To be in the shadow of the Almighty Elyon. Habitamos en la sombra del Shaddai. We're under the shadow of the Almighty. Vamos a estar seguros. Vamos we're a tener, going to be sure. Vamos a tener la secure. Protección. We're going to have his protection. Dice el 2. Que dices a Yahweh, mi refugio, mi fortaleza, mi Elohim, ¿en quién confío? He is saying of Yahweh, my refuge, my stronghold, my Elohim, in whom I trust. ¿Verdad? Porque dice, él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. He is our refuge. En él confiamos. We confide in him. Porque aquí en el viene más adelante en el verso 3 dice, as we see in verse 3, él te rescatará de la trampa del cazador, de la pestilencia y de las calamidades. For he delivers you from the snare of the trapper, from the destructive pestilence. Porque se vienen tiempos que como lo conocemos, those times are coming as we know them, tiempos apocalípticos que lo apocalyptic conocemos times. Donde estamos mirando que el dragón o Satanás, where we see the dragon, Hasatan, está usando a las gentes, is using people, para traer maldad aquí en la tierra, to bring wickedness here on earth. Así como en el tiempo de Herodes, usó Satanás a Herodes, al rey, para querer matar like al niño. During the time of Herod, he used King Herod to kill Yeshua. El enemigo va a usar también la gente para traer maldad aquí en el mundo. He can also use wickedness to bring it here on earth.
Pero dice la escritura, no tenemos la lucha es contra sangre y carne, no es contra la gente. We not battle against flesh and blood. You don't battle against people. Sino es lo que se mueve detrás de la. But that which is behind them. Lo que se mueve es con quién tenemos la lucha. Contra, that's who you're battling with. Contra los demonios, contra Satanás. So los the demons, caídos. Satan, the fallen ones. Porque él dice, él nos va a cubrir, dice el 4. Él te cubrirá con los extremos de sus alas y bajo sus alas encontrará refugio. Su verdad es un escudo y protección. He covers you with his feathers, and under his wings you take refuge. His truth is a shield and armor. Y pues, realmente cuando se está refiriendo a sus alas, está refiriendo también a la palabra, a su palabra. When he's talking here about his wings or feathers, he's talking about his word. Su presencia, su misma presencia de Yahweh. His la presence misma presencia himself. Son sus alas. Or his wings. Porque cuando sacó al tiempo de Egipto, al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto. When he took the people out of Egypt. Él los sacó con sus alas, bajo sus alas estaban protegidos. He says they were protected. En Yeshua, me parece que es el capítulo 23, 22 o 23, el último verso dice. I believe it's in Jerusalén, Jerusalén. Jerusalem, Jerusalem. Dice así. Así como las gallinas protegen like sus polluelos. Takes care of her little ones. Así yo también quiero, ¿cómo dice? Protegerlos. The same también. Way I want to protect. Yeshua quiere protegernos como las gallinas. Yeshua wants to protect us. Protegen a sus polluelos. Like the chickens take care of their chicks. Estar debajo de sus alas, debajo de su presencia. To be under her wings. Dice el 5. In no, verse 5. No temerá los terrores de la noche, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. You are not afraid of the dread by night, of the arrow that flies by day. Entonces, aquí miramos que no vamos a tener miedo. We see here that we will not fear. No va, cuando venga la el temor, el miedo, porque when fear comes or dread, mucho de eso no viene de Yahweh, son espíritus. All that doesn't come from Yahweh, it's from spirits. Son demonios que vienen de temor, de spirits miedo. Spirits of fear and dread. Y cuando estamos en la presencia de Yahweh, but when you're in the presence of Yahweh, Él nos guarda, nos cuida de todo, de todos esos temores, esos miedos. He watches us of all those fears. Dice el 7. Verse 7. 1,000 caerán a tu lado y 10,000 a tu mano derecha, pero a ti no se acercará. 1,000 fall at your side and 10,000 at your right hand, but it does not come near me. Y esto lo podemos mirar en nosotros que acaba de pasar una pandemia que se llama el COVID-19. We have just gone through a pandemic, COVID-19. Podemos mirar que murieron mucha gente, muchos miles y aún más, 10,000 y. We were able to see that many people died here and there. Murió, pero dice si nosotros nos ponemos a delante de Yahweh bien bajo las alas. Before him under his wings. Dice caerán 1,000 y 10,000, pero a nosotros no nos llegará si estamos bien. Though 1,000 or 10,000 fall on our side. It shall not reach us. No podemos decir, oh, a mí no me va. No, la cosa es que. You can say, oh, nothing's going to happen to me. Si estamos bajo la protección de Yahweh. If you're under his protection. Bajo su protección. Being under his protection. vamos al 8. Let's go to verse 8. Solo mantén tus ojos abiertos y verás cómo los pecadores son castigados. Only with your eyes you look on and see the reward of the wrong ones. El 9, porque has puesto a Yahweh el Altísimo, que es mi refugio por tu morada.
Because you have made Yahweh my refuge and the Most High your dwelling place. Dice, ningún desastre te tocará, ninguna calamidad vendrá cerca de tu tienda. No evil befalls you or a plague does not come near your tent. Igualmente aquí habla de la tienda, ¿verdad? Como Yahshua dice... it's talking about a tent here. Cuando ahora dice, cierra tu puerta, entra en el lugar. Close your door entra en into lugar. The place. Ora a tu Padre. Que pray to your Father. Tu Padre Celestial. To your Heavenly Father. Dice, no vendrá en tu tienda. El 11 dice, porque Él ordenará a sus malajín que te cuiden y que te guarden a donde quiera que vayas. For He commands His messengers concerning you to guard you in all your ways. Dice, ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces en la roca. They bear you up in their hands, lest you dash your feet against a stone. Dice también, pisoteará sobre el león y las serpientes, cachorros de león y serpientes pisotearás. You tread upon lion and cobra, young lion and serpent you trample underfoot. Entonces vamos a, dice, habla de león y serpientes, ¿verdad? Talking about lion and a serpent. De un tiempo, de un tipo de demonios o Satanás y sus demonios. A type of demonic manifestation. Pero algo que a mí me llama mucho la atención de este Salmo 91. What brings my attention to the Psalm 91 here. Dice el 14. Verse 14. Habla aquí del 14 y dice, porque Él me ama, yo lo rescataré, porque conoce mi nombre, yo le protegeré. Because He cleaves to me in love, therefore I deliver Him, I set Him on high, because He has known my name. Dice, porque Él me ama, y nosotros, ¿cómo sabemos cuando nosotros amamos al Padre? How do we know when we love the Father? Yahshua, Él dice en San Juan, el que me ama... guarda mis mandamientos. In John he says, those that love me keep my commands. Allí es cuando nosotros estamos amando a nuestro Padre Celestial, cuando estamos honrando sus palabras, when honrando we're honoring sus mandamientos. His words and His commands. Dice así, dice, yo lo rescataré porque conoce mi nombre, yo le protegeré. Cuando conocemos su nombre, you know, He protects us because you know His name and He watches over you. Él nos va a proteger cuando conocemos su nombre también. When you know His hablando name, He's going to protect you. Yahshua en San Juan 17, en el capítulo 6. In John 17:6, dice que Él vino a traer su nombre, el nombre de Yahweh. He came to bring the name of Yahweh. Porque ya su nombre, ya no se hablaba, no se decía el nombre de Yahweh. Because His name wasn't being mentioned. Sino que Yahshua, Él vino a traer el nombre de Yahweh que está, he lo había escondido. He began to give His también. Name, the name that had been hidden. Si leemos el capítulo 7, el 17 de San Juan. If we read 17 of John, Yahshua está orando por nosotros también, por todo el mundo. Yahshua is praying for us, the whole world. Y vamos al 15, dice aquí, el 15 también, dice, the 15 says, Él clamará a mí y yo le responderé. Yo estaré con Él cuando esté en angustia. Yo lo libraré y le traeré gloria. When He calls me, I answer Him. I am with Him in distress. I deliver Him and esteem Him. Cuando nosotros estamos clamando en angustia, dice que él va a escuchar. When we call out in distress, He's going to help us. Dice, clamará a mí y yo le responderé. See, He'll call unto me and I shall answer. Porque conocemos su nombre, dice. Because you know His name. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo que lleva mi nombre. Chronicles 7:14 says, if those that know my name. Se arrepienten, oraren. Shall humble themselves and pray. Dice, entonces yo escucharé, yo sanaré su tierra. Then shall I heal their land.
Y algo, él también trae larga vida en el, dice, habla en el verso 16. Also talking in verse 17, 19. To 19, that it gives you long life. Dice, yo lo saciaré con larga vida y le mostraré mi salvación. That he's going to give us long life. He's going to, with 16, he's a long life. I satisfy him and show him my deliverance. Cuando guardamos los mandamientos de Yahweh, when you keep his commands, dice, yo le saciaré con larga vida. Él nos da también larga vida porque guardamos sus mandamientos. He gives us long life when we keep his commands. Este mandamiento de larga vida lo podemos encontrar también. We can find this commandment of long life. En Éxodo capítulo 20, en el verso 12. Exodus 12, 12, 20. Sí, el Exodus 12, 20. Exodus 20. El verso 12. Verse 12. Donde dice, honra a tu padre y a tu madre para que puedas vivir mucho tiempo en la tierra la cual tu Elohim les está dando. Respect your father and your mother so that your days are prolonged upon the soil which Yahweh your Elohim is giving you. Yahweh nos está diciendo que honremos a nuestros padres. He's telling us to respect our father and mother. Para que nos vaya bien y seamos de tiempo, que vivamos so más en la tierra. Life here on earth. Pero también aquí en el verso 16, en Salmo 91. In Psalms 91 where we're at. Dice, cuando conocemos, hablamos su nombre de Yahweh, tenemos su nombre en nuestros labios. His name and we have it on our lips. Dice que Él nos saciará, nos dará larga vida. He shall give us long life. Entonces, hay que pedirle a Yahweh que nos ayude. As Yahweh to help us. Para vivir una vida que a Él le agrade, que pedirle que su reino, to live que a venga life su reino and want His kingdom to be established. Con nosotros, que establezca su reino en nuestros corazones, en nuestras vidas. That His kingdom be established in our lives. Para que podamos tener ¿cómo dice? Las promesas que Yahweh tiene so that able nosotros. To have the promises that he gives us. De que las promesas de que nos guarde, nos cuide. That he keeps us and watches over us. Cuando viene todas las cosas que estamos mirando. When we see all the things that are coming and happening. En los tiempos cuando el tiempo de Israel, Yahweh sacó de Egipto. When he took the people out of Egypt. Vinieron las plagas. Plagues came. Pero a su pueblo no les pasó nada, estaba protegido. But the plagues never reached his people. Igualmente nosotros que estemos bajo la protección cuando vengan todas estas plagas. The same way we are protected when all these plagues come. Que estamos mirando que ya están pasando todas estas plagas. As we see these plagues or things are manifesting. Que nuestro Padre nos cubra con la sangre de Yeshua. That the Father covers us with the blood of Yeshua. Y espero que esta palabra les sea de bendición a todos. I hope and pray that this word is a blessing to you. Que Yahweh los bendiga con la palabra. That Yahweh bless you with the word. Es su palabra que trae vida. It's his word that has life. Y pues le entrego al pastor que en este servicio. I pass it over to the pastor, the service. Y shalom a todos. And shalom to everybody. Adiós. Goodbye. Well, that was a very good word. Fue una buena palabra. I just want to remind everybody to share this message, que compartan este mensaje, ¿verdad? Para que las personas puedan ser alcanzadas, so that people are reached. Shared in Rumble, Telegram, YouTube, True Social, y también en Facebook. So, lo compartimos en varios lugares. Compártalo. Subscribe, so that way you be notified when a new video is up, para que sepas cuando un nuevo video llega. Espero que esta palabra haya sido una bendición en tu vida. I hope that this word's been a blessing
in your life and that you're able to apply it y la puedas aplicar en el nombre de su Hijo amado Yeshua HaMashiach. Amén and amén. Shabbat Shalom. Be blessed.